Hola, buen día con todos. No sé si ya estoy. Esta emergencia mundial nos ha cambiado a todos, nos ha sacado de nuestra zona de confort. Esto nos impulsa a ser valientes, tener coraje y ser humildes. Cada mañana nos enseña a ser agradecidos por nuestra salud, nuestro trabajo y su compromiso con nuestra gente. En tiempos difíciles hemos aprendido lecciones que nos transforman. Aceptemos la realidad, aceptemos el cambio, nos harán crecer. No vemos y seamos sinceros con nosotros mismos. Esta es una oportunidad para permitirnos ser mejores, conocernos, entendernos unos con otros. Por lo tanto, tomaremos decisiones más inteligentes y convertiremos nuestros sueños en acciones. De esta manera, las acciones locales conducirán a un impacto global. Extrañamos sus sonrisas y abrazos. Ahora, los atesoramos profundamente en nuestro corazón. Hemos aprendido a no dar nada por sentado. Volveremos con esperanza y fe, trabajando duro para ti, para mí, para nosotros. Renaceremos ante esta adversidad y nos levantaremos más fuertes, llevando amor y felicidad, manteniendo viva a nuestra industria. Déjanos sorprenderte nuevamente. Si nosotros cuidamos las flores, no florecerán. Y sin flores, estamos conectados del uno al otro. Bueno, muy buenos días con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo que es posible gracias al apoyo de Rosana Carrasco, quien va a abordar los temas referentes a los factores claves en poscosecha, lo que no debemos olvidar. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que tienen a su derecha. A continuación, doy paso a Rosana. Muchas gracias y bienvenidas. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana acá. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a Expo Flores por brindarnos esta oportunidad de compartir información en estos momentos que estamos viviendo como seres humanos, como país y como todo el mundo, ¿sí? Quisimos contribuir con un pequeño granito de arena, compartiendo algo de información que nunca debemos olvidar. También vamos a compartir algunas de las experiencias que he tenido durante estos 14 años que tengo de experiencia en industria florícola. Me he desempeñado en diversas áreas y he trabajado con muchas fincas, con diferentes productos y variedades de flor, lo que de una u otra forma me ha permitido tener una visión diferente de algunos aspectos que son importantes y que muchas veces los olvidamos en el día a día y que creo que en este momento es importante que volvamos a nuestras raíces, que volvamos a topar esos libros, a desempolvar esa información, a pensar un poco más allá, a ver que tenemos muchos recursos que podemos utilizar en estos momentos de crisis y que seguramente en las próximas semanas y meses van a ser de mucha ayuda para definir los procesos y las nuevas actividades que vamos a desempeñar y que vamos a tener en nuestra cadena de valor. Con esa introducción quiero, bueno, presentarles el tema que vamos a realizar el día de hoy,
que básicamente son los factores claves que nunca debemos olvidar en post cosecha. Y cuando hablamos de post cosecha, muchas veces solo pensamos en el lugar físico de la post cosecha, donde llegan los productos que ya han sido cortados o que han sido cosechados. Y no pensamos que la post cosecha implica muchos procesos previos. Y que muchas veces es como que no los tomamos en cuenta o lo dejamos de lado, porque a lo mejor no es nuestro trabajo, nuestra función, dedicarnos a la parte de campo, si es que estamos trabajando en post cosecha, y los pasamos, no los tomamos mucho en cuenta. Y realmente la post cosecha es el lugar donde nosotros vamos a mantener la calidad de los productos que ya fue desarrollada en campo. Entonces, esta calidad nosotras la vamos o lo vamos a desarrollar primero en el campo. Entonces, el día de hoy me voy a enfocar a estos factores que debemos observar, que son sumamente importantes y que vamos olvidando. Para conservar la calidad, vamos a ver los factores como primer subtema. Como segundo subtema, vamos a ver realmente el manejo de la flor en post cosecha. Hay muchas variedades de flor. Hay rosas, como las que tenemos el día de hoy acá. Tenemos también gypsophila, hipericum, eringium, hortensias, limonium, gerberas, un sinnúmero de variedades. Y vamos a tratar de ir desarrollando esta charla con algunas de las de los conocimientos de diferentes variedades. Me van a poder ir haciendo preguntas, voy a tratar de responderlas, y si es que hay alguna información que no la puedo compartir en este momento, la compartiré posteriormente a través de correo electrónico. Y finalmente vamos a hablar sobre el factor humano. ¿Qué tan importante es este factor humano en estos momentos? Ahora más que nunca vemos que esta falta de interacción, que esta falta de acercamiento con la gente nos va a repercutir en nuestro día a día, en nuestra parte laboral, en nuestro estado emocional y con nuestros clientes. ¿Cómo nosotros vamos a capitalizar ese factor humano que tenemos? ¿Cómo nosotros vamos a comunicarnos de ahora en adelante con nuestra gente, con las personas que trabajan a diario con nosotros y con nuestros clientes? Bien, entonces, como ya les había comentado, vamos a hablar sobre estos pequeños factores que influyen en la calidad y que son fundamentales para tener una buena post cosecha y una buena vida en florero. Y vamos a hacer un pequeño viaje por las diferentes factores de calidad, ¿sí? Factores de calidad tan básicos y fundamentales como el color de la flor, ¿sí? Cuando vemos esta flor, podemos entender que muchas veces lo que nosotros recibimos al final o que el cliente final va a recibir no es exactamente igual a lo que hemos tenido en campo o como lo que hemos cosechado. No es lo mismo que, por ejemplo, esta manzana, que también sufre un proceso de post cosecha, pero que muchas veces sí presenta la misma calidad o las mismas características al momento de la cosecha que cuando llega a nuestra mesa. Eso va a depender de algunos factores. Existen productos climatéricos, no climatéricos. No vamos a entrar un poco en detalle en eso porque realmente creo que nos vamos a enfocar en el tema de las rosas, pero quiero que miren y observen estos dos productos. Y bajo esa premisa vamos a ir detallando estos factores de calidad que son importantes. Vamos a observar en esta flor el pétalo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que primero nos llama la atención? El color. El color es lo principal, es nuestra carta de presentación frente a nuestros clientes y eso es lo que nosotros vamos a tratar de mejorar en algunos casos, conservar el color. Vamos a entender cómo viene el color a la flor. Esta flor, por ejemplo, es una flor rosada. En las rosas existen diferentes pigmentos, como las antocianinas, que son los pigmentos rojos, rosados. Existen antocianinas también azules que no se encuentran presentes en las rosas particularmente, pero sí en otras variedades como el delfinium.
Tenemos también los carotenoides, que son los pigmentos más amarillos, entre amarillos, naranjas. Y tenemos también otros pigmentos como las clorofilas. Aquí tenemos igual una flor que podemos observar. Ya le voy a poner en la cámara. Es la clorofila que se encuentra presente en las hojas, pero también se encuentra presente en los pétalos. Aquí podemos ver un pétalo que tiene unos bordes más verdes. Y eso es gracias a la presencia de la clorofila. ¿Cómo se ven afectados estos pigmentos con factores externos? Y es súper importante que entendamos esto, porque si nosotros podemos controlar o mejorar los factores externos a los que son expuestos nuestros productos, a lo mejor vamos a poder mejorar el color y algunas características de la flor. Por ejemplo, temperaturas bajas van a hacer que las antocianinas se acentúen en las rosas, ¿sí? Por ejemplo, en rosas rojas vemos algunas variedades que tienen ese pigmento mucho más fuerte y en épocas específicas del año se acentúan más, provocando algunos problemas que se conocen como blackening y que le van a disminuir calidad a nuestra flor. El cliente final no va a querer recibir una rosa negra o muy oscura. Ellos van a querer recibir una rosa roja. Entonces, ¿cómo nosotros podemos considerar o entender que a lo mejor si nosotros colocamos, hacemos una buena ventilación de nuestros invernaderos, llevamos un estricto control de las temperaturas, podemos mejorar esas temperaturas bajas que a lo mejor se pueden producir en el campo para que no se vean afectadas las antocianinas? Cuando hay temperaturas altas, asimismo las antocianinas se pueden ver afectadas y se disminuye la cantidad de ellas. En rosas, por ejemplo, rosadas, las antocianinas bajas pueden ser que el color no sea tan intenso y la calidad de nuestra flor va a disminuir. En otras variedades, como por ejemplo variedades de gipsofila con temperaturas bajas, se incrementan las antocianinas y nos van a dar unas gipsofilas que deberían ser blancas, se tornan más rosadas. Entonces son factores externos que debemos tomar en cuenta y que debemos controlar para mantener y preservar la calidad de la flor. La luz también afecta a las antocianinas, ¿sí? Por ejemplo, si es que nosotros tenemos baja intensidad lumínica, las plantas van a realizar una menor fotosíntesis. Esta fotosíntesis va a hacer que se produzca menos de estos pigmentos, por ejemplo, en el caso de la clorofila. Y también la clorofila está presente en los botones de las flores desde el inicio, desde cuando tenemos apenas un brotecito y empezamos a ver que se va formando la flor, vemos la clorofila. Si es que esta clorofila en este proceso de formar el botón no se logra desintegrar, el color de nuestras flores también va a variar. En vez de tener una flor blanca, vamos a tener flores más verdosas. Y muchas veces esto no es tan deseable. Y los clientes nos van a poder a lo mejor reclamar por estos factores externos de la flor. También si es que nosotros tenemos menor cantidad de luz, va a haber menos fotosíntesis, va a haber menos producción de energía, de carbohidratos y se va a disminuir la vida en florero. Entonces miren qué importante es conocer realmente que este factor de calidad podemos nosotros un poco controlarlo. Y podemos mejorarlo para obtener un producto de calidad. En cuarto frío, no sé si a ustedes les ha pasado que hay variedades que no podemos colocarlas cerca a estos ventiladores y máquinas que sirven para bajar la temperatura en los cuartos fríos, porque empiezan a tornarse de colores azulados. Esto es una susceptibilidad, ¿no es cierto?, al frío de algunas variedades. Y se pueden corregir con aplicación de azúcar en las soluciones de hidratación. También se pueden cubrir las flores, ¿no es cierto? Muchas veces vemos ahora en los empaques
de flores, que los capuchones van acompañados de unas especies de telas que permiten proteger a ciertas variedades de las bajas temperaturas en los cuartos fríos. Son acciones que podemos tener para preservar este maravilloso color de las flores. Y bien, como segundo punto de calidad o algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la forma de la flor. ¿Sí? Como les decía, cuando vemos esta flor y entendemos que ha sufrido un proceso de crecimiento y desarrollo, a lo mejor podemos llegar a pensar que el momento que cortamos esa flor no va a crecer o no va a cambiar en post cosecha o incluso en el florero. Y eso es totalmente equivocado, ¿no es cierto? Porque la flor sí va a cambiar. En el caso de las rosas, por ejemplo, la flor va a crecer de 2 a 3 veces más desde que nosotros le cortamos hasta que esté en el florero, cuando ya llega al cliente final. Y por eso es súper importante que tomemos esta consideración de la forma, el punto de corte, cómo nosotros vamos a cortar la flor. El día de ayer, no sé si nos pudieron acompañar algunas de las personas que están ahora acá, pero tuvimos un webinar con Juan Manuel y con otra persona, se me fue el nombre en este momento, con Harold Zúñiga, y estuvieron ellos comentándonos qué acciones nosotros podemos tomar actualmente en nuestros cultivos, con qué variedades realmente nos vamos a quedar para poder suplir las necesidades del mercado que hay en este momento. Y creo que en este punto sí tenemos que pensar en que hay muchas variedades que nos permiten una flexibilidad en el punto de corte, en la forma y en la apertura. Habrán variedades que soporten o que nosotros le cerremos un poco más el punto, ¿no es cierto? Que en vez de cosecharlas más abiertas, las podamos apretar un poquito y que la flor no esté tan abierta para que pueda viajar por más días. Si nosotros cerramos el punto de corte, vamos a tener algunas ventajas. Y en este punto, que estamos teniendo tantos problemas de encontrar mercados para nuestras flores, básicamente los mercados están totalmente cerrados. A lo mejor vamos a tener que revisar los puntos de corte en nuestras fincas. Revisar con qué variedades nos vamos a quedar. A lo mejor habrán variedades que ya no las podamos producir o que no serán necesarias por su color. Otras que por el punto de corte no nos van a dar esa flexibilidad de viaje y que lamentablemente no las tendremos que exportar o tendremos que eliminarlas de nuestros invernaderos. También el punto de corte, si es que nosotros le cerramos el punto de corte, a lo mejor vamos a facilitar procesos de post cosecha, se van a facilitar el transporte, va a disminuirse temas de maltrato. También va a disminuir el ciclo de cultivo. Entonces, sí es algo que nosotros a lo mejor vamos a tener que tomar en cuenta actualmente. Si es que nosotros cortamos un poco más abierto, también se van a tener otras ventajas. Pero creo que ahora es un factor clave, crucial. Va a ser mucho más difícil en este momento llegar a nuestros destinos por temas logísticos. Así que tenemos que empezar a revisar el punto de corte en nuestras fincas. ¿Y qué pasa con otras variedades de flor? Y en este punto me gustaría compartirles algunas experiencias que yo he tenido en fincas que no son de rosas. Por ejemplo, en fincas que tienen hipericum. Hay variedades de hipericum que, dependiendo del punto de corte, presentan un color. Y ese color puede ser utilizado como un comodín en momentos en el que el mercado pide cierto color. Por ejemplo, el mercado en este momento está pidiendo un color rosado más pálido. Si es que nosotros dejamos la flor en campo un poco más de tiempo, desde el punto de corte ideal, una semana y media, 2 semanas inclusive, el color se va a empezar a palidecer por efectos de luz. Entonces, eso nos va a ayudar a lo mejor a poder
tener esa capacidad de ubicar esa flor que a lo mejor con un color más intenso no es necesitada en ese momento en el mercado. Como les digo, creo que es un buen momento para empezar a jugar con esto, a encontrar las mejores maneras de nosotros poder exportar nuestros productos y entender, ¿no es cierto?, que la forma es un factor fundamental el momento de exportar nuestra flor. Otro factor súper importante que muchas veces en la post cosecha simplemente hacemos correctivos es el tema de la sanidad, ¿no es cierto? ¿Qué significa la sanidad? Hay mucha gente que se ha juntado a este chat y que no necesariamente está muy relacionada al sector floricultor. Hay gente que está recién empezando, hay muchos estudiantes también. Así que vamos a ampliar qué significa la sanidad. No quiero empezar a hablar sobre plagas y enfermedades muy puntuales y específicas por variedades, ni tampoco sobre tratamientos químicos. Simplemente pensemos que la sanidad afecta tanto, tiene que ver con problemas fitosanitarios, enfermedades como botritis, como alternaria, pudriciones. Tenemos también plagas como los trips, como los áfidos, ácaros, que muchas veces llegan a la post cosecha y que a través de métodos químicos o métodos físicos empezamos a eliminarlos. Creo que tenemos que ahora más que nunca trabajar en que esos problemas no lleguen a la post cosecha. ¿Y por qué? Porque vamos a lo mejor a tener menos cantidad de gente trabajando en las post cosechas, porque estamos exportando menos y tenemos que enfocarnos realmente en el tema de sanidad desde el campo. Sí, ayer hablaba también Harold Zúñiga sobre utilizar a lo mejor otro tipo de productos que nos permitan mantener esta sanidad. O utilizar a lo mejor microorganismos benéficos, utilizar para combatir plagas como los ácaros, ácaros benéficos, que van de una u otra forma simplificar a lo mejor algunos procesos. A lo mejor no vamos a tener acceso a productos químicos porque no los vamos a poder importar. Y en este momento estas alternativas van a ser súper importantes para mantener la calidad y la sanidad de nuestros productos. Creo que es un momento súper crucial para que esos equipos de investigación y desarrollo que tenemos en las fincas saquen todas las investigaciones, las mejoras, exista innovación en el tema de sanidad. Y hablando de innovación en el tema de sanidad, les quisiera también comentar que existen ahora, por ejemplo, muchas aplicaciones que nos van a permitir monitorear a nuestras plagas y enfermedades desde la comodidad de nuestro celular, ¿sí? Es algo que nosotros en este momento nos estamos dando cuenta que al no estar físicamente muchas veces en nuestras plantaciones, ¿cómo nosotros vamos a poder controlar y monitorear estas plagas de enfermedades? Entonces existen algunas aplicaciones y yo les voy a mencionar algunas, como por ejemplo CIMA, que es una aplicación que nos permite primero monitorear, nos permite tener una visión satelital de nuestro cultivo, nos permite digitalizar los muestreos, o sea, una persona puede acceder a los muestreos de manera virtual a través de su celular. Nos permite también llevar un registro de las aplicaciones de fungicidas o de productos que estemos utilizando en campo para nosotros empezar a jugar con los productos y ver qué rotaciones podemos utilizar. Nos permite también ir modificando dosis e incluso hay algunas aplicaciones que vía remota nos permiten acceder a sistemas de fumigación, sistemas de riego
Y creo que en este momento preciso, esta necesidad de digitalizarnos y de estar más a la orden del día de la tecnología nos va a permitir realizar mejores este tipo de labores. A lo mejor no vamos a tener suficientes personas en campo que nos permitan hacer los monitoreos físicos. Entonces nosotros, utilizando estas aplicaciones, vamos a poder hacerlo más rápido, de manera más eficiente, vamos a poder compartir mucho más la información. Hay otra aplicación que también se llama Booster Agro, que nos permite tener pronósticos del clima, pronósticos a largo plazo, nos permite un poco hacer una previsión de cómo va a estar el clima en los próximos días y semanas, y tomar correctivos en cuanto a temperatura, humedad relativa y otras condiciones de los cultivos. También hay otros, encontré también una aplicación que se llama Muestra de Suelo, que bueno, no tiene mucho que ver con sanidad, pero que también nos permite tener un control de las muestras de suelo que nosotros podemos realizar en el campo. Esta aplicación nos va diciendo exactamente dónde deberíamos muestrear de acuerdo a los registros que vamos nosotros alimentando a la aplicación, y que nos va a hacer un recorderis de lo que debemos realmente hacer en el suelo si es que no estamos presentes en ese momento, ¿sí? De manera virtual. Bien, en torno a la sanidad también es importante que, bueno, hablemos de la nutrición. Bueno, vamos a hablar más adelante de temas de nutrición que también tienen mucho que ver con el tema de la longevidad de la flor, de la vida en florero. Entonces, vamos a continuar. No sé si es que podemos ir viendo algunas de las preguntas. Vamos a ir respondiendo las preguntas, yo creo que al final, porque hay muchas preguntas que van dirigidas a los días sugeridos de rotación en cuarto frío, creo que es súper importante. Como les decía, esto va a depender mucho de las variedades de flor. Actualmente las fincas manejan entre 4 y 5 días de rotación. Sin embargo, hay variedades que nos permiten aumentar estos días de rotación a 8. En algunos casos, otras fincas de otros productos pueden rotar hasta 10, 12 días, dependiendo de las variedades. Y si es que nosotros estamos hablando de rosas, podemos en algunos casos hacer guardes de flor. Y un guarde de flor bien realizado podría permitirnos mantener la flor por alrededor de unas 2 semanas o tal vez un poco más, dependiendo de las variedades. Bueno, aquí también dice dosis de azúcar por litro de agua y cuántos días de rotación. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando ya hablemos un poco más de lo que son los procesos de post cosecha en sí. Otro factor clave de la calidad también es la longevidad de la flor, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar esta flor en cuartos fríos, en florero? ¿Y qué factores influyen o afectan esta longevidad de la flor? Entonces, un primer factor que ya les había mencionado y que voy a ampliar en este momento es la nutrición. ¿Qué tan importante es tener una buena nutrición de nuestra flor para que pueda durar más? Y para que podamos conservar todas sus características de la calidad. Y aquí voy a mencionar tres elementos claves para post cosecha, que obviamente se los hace en campo y que tenemos que tomarlos en cuenta. El principal y el que determina en gran parte la longevidad es el calcio, ¿no es cierto? El calcio es el que va a permitir que los tallos estén sumamente erguidos, rectos. Por otro lado, las hojas también tengan que estén sumamente fuertes, que no puedan ser afectadas por plagas de enfermedades. Los pétalos también.
los pedúnculos, muchas veces muchos problemas de calidad en post cosecha o pérdidas de flor en post cosecha son por cuellos de ganso, por torceduras de tallo, que son muchas veces deficiencias de algunos elementos como el calcio. Hablando de algunas otras variedades, como por ejemplo la gypsophila, ¿qué tan importante es el calcio? El calcio es sumamente importante, la gypsophila es una variedad que requiere de realmente altas cantidades de calcio en campo. Es más, originalmente la gypsophila se ha desarrollado en suelos que son ricos en calcio. Realmente ese es el origen, en sus lugares de origen, esas condiciones de suelo son las que podemos encontrar generalmente y son variedades que necesitan mucho calcio. Para los que no han visto a lo mejor una gypsophila, el tallito es delgado, muy diferente al tallo de una rosa, entonces realmente sí necesita esa cantidad o el requerimiento de calcio sumamente alto. Por otro lado tenemos al potasio. El potasio, por un lado, afecta las relaciones hídricas en la planta. Desde el momento que nosotros o que la planta toma el agua de las raíces hasta la apertura de los estomas. Es súper importante este elemento y yo he tenido la experiencia de estar cerca de cultivos como de Ipey, con que ya les mencioné anteriormente, en el que el potasio juega un papel fundamental. Recordemos que el Ipericum es un fruto. La baya que se exporta realmente es un fruto. La flor en el campo, cuando se empiezan a formar las bayas, empieza a caer. Y no es la flor la que realmente se exporta, sino es el fruto. Entonces, el potasio nos ayuda mucho en el llenado de estas bayas. Se recomienda hacer aplicaciones foliares de potasio en este tipo de cultivos. Se pueden hacer estas aplicaciones foliares semanas antes de que incluso tú puedas ver las bayas, desde que empiezas a tener flor, tú ya puedes hacer aplicaciones de potasio. Otro punto clave del potasio es que en la fotosíntesis regula la apertura y el cierre de los estomas. ¿Por qué es importante conocer esto también? Porque muchas veces cuando los tallos no logran cerrar totalmente sus estomas o cierran muy lentamente sus estomas, el momento del viaje pierden todo el agua que a lo mejor nosotros les hemos suministrado. Entonces el potasio es sumamente importante. También tenemos como factor clave el nitrógeno. El nitrógeno no es tan necesario en las fases de floración, es necesario más en las fases vegetativas para que exista desarrollo, y excesos de nitrógeno cuando ya nosotros tenemos floración muchas veces pueden causar que exista un crecimiento celular demasiado grande y esto va a hacer que las flores no sean compactas. Por ejemplo, en el caso de hortensias, si nosotros observamos una flor de hortensia, podemos ver que los pedúnculos son los que sostienen estas hojas modificadas o flores, son brácteas en realidad, no son flores sino son brácteas, la flor que nosotros vemos en la hortensia, y estos pedúnculos con demasiado nitrógeno van a hacer que se elonguen demasiado y la flor no se compacte. Entonces, sí es importante conocer el cultivo con el que estamos trabajando y tomar en cuenta estos tres elementos que son claves y fundamentales en la longevidad y en la calidad de la flor: nitrógeno, potasio y calcio. Otro factor que es fundamental es las variedades, ¿sí? Las variedades de flor. ¿Por qué? Como ya les decía, hay variedades que soportan largos viajes, que pueden ser cortadas más cerrados del punto de corte. También existen variedades que no cierran tan rápido los estomas.
y que por ese motivo a lo mejor pierden más agua por transpiración y no llegan a durar mucho en florero. Hay variedades que son susceptibles de enfermedades. Hay variedades, como les decía, que pueden ser rotadas por más tiempo. Entonces, el tema varietal también es un factor clave en la longevidad. Y ahora voy a meterme un poquito en el tema de soluciones de hidratación, porque también la hidratación es un factor clave para la longevidad de la flor. Y en este momento voy a empezar a leer un poquito de un poco de las preguntas. A ver, vamos a leer algunas. Ya respondimos sobre los días sugeridos de rotación en un cuarto frío. Daniel Llorente nos dice qué dosis de azúcar por litro de agua. Bueno, las dosis de azúcar van a variar dependiendo de las variedades, pero puede ir entre un 2% y un 20%. Un 2% podría ser utilizado para variedades como, como las rosas, que no necesariamente necesitan de azúcar en su solución de hidratación, pero que sí les puede ayudar a ciertas variedades de flor por diferentes problemas que podrían presentar en la post cosecha. Un 20% podríamos estar hablando de variedades como de Gypsophila. A lo mejor puede ser menos o más dependiendo de la variedad. Aquí también John Jiménez, saludos, de Color Republic, nos dice que les demos recomendaciones para el envío vía marítimo. Sí hay muchas recomendaciones para los envíos vía marítimo. Como les mencioné, los factores de cosecha son súper importantes porque seguramente durante el envío marítimo, que puede llevar entre 2, 3 semanas, hasta un mes, la flor sí puede cambiar si es que no tenemos las condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa. Factores que debemos tomar en cuenta en envíos marítimos son la temperatura. Temperaturas de entre 0 y 2 grados son las óptimas para rosas. Podríamos tener incluso temperaturas de menos 0.5, que todavía podrían ser como aceptables, pero 0 grados podrían ser buenas, hasta 2. Esto va a hacer que la tasa de respiración de la flor baje a su mínimo y no existan procesos metabólicos o no continúen los procesos metabólicos y fisiológicos de las flores durante el transporte. ¿Qué podemos también tomar en cuenta aquí? Existen productos que se pueden colocar dentro de los contenedores para carga marítima que van a combatir el etileno, que ya vamos a hablar sobre eso, que van a permitir, por ejemplo, una buena aireación en las cajas. Existen coberturas plásticas que también tienen algunos productos químicos que permiten bloquear el etileno. Existen un sinnúmero de cosas que nosotros podemos realizar para que esos envíos marítimos sean óptimos. Habría también que evaluar el tema de variedades, qué variedades podrían trabajarse mejor en envíos marítimos. Como les decía, tenemos que tomar muy en cuenta que las rosas van a sufrir un proceso de, o van a terminar su proceso de crecimiento y desarrollo muchas veces en los cuartos fríos, en el momento del envío, y eso muchas veces es algo que no se toma en cuenta en los envíos marítimos. A lo mejor en los envíos marítimos no vamos a tener que empacarlas o embuncharlas, porque puede ser que la flor llegue a crecer y que se dañen los bonches. A lo mejor vamos a tener que tener un lugar para empacar el momento que lleguen, darles hidratación a los tallos, ya el momento que arriben a nuestro destino, hacerles ahí sí un proceso, digamos, de cosecha de hidratación, de embonchado, etcétera. Otra pregunta dice, ¿qué procedimiento se debe seguir correctamente para el guarde de flor? ¿Qué nos recomienda? Bueno, yo les cuento que hace algún tiempo, bueno, he trabajado
bastante en poscosecha, me encanta la poscosecha. Yo sé que a muchos técnicos no les gusta mucho la poscosecha porque es muy demandante y requiere realmente el personal que esté en poscosecha, tiene que estar en la poscosecha hasta que cuando sale el embarque, hasta cuando estamos seguros de que nuestra flor va a viajar. Entonces, a mí me encanta porque es súper dinámico, me encanta trabajar con diferentes variedades, cada variedad es un mundo diferente. Y para ser guardes de flor, yo los he vivido muy de cerca, es más, yo he estado trabajando en el cuarto frío, realmente realizando los procedimientos de guarde de flor. ¿Y qué es muy importante hacer? Es súper importante hacer una cosecha de variedades específicas y puntuales que puedan soportar mantenerlas en cuarto frío por varias semanas. Eso es una investigación que debe hacer cada finca con sus variedades. Hay variedades que no soportan un guarde de flor. Una vez que tú tienes identificadas las variedades, es importante saber que el guarde de flor o la cosecha más bien debe iniciar con una cosecha en seco, ¿sí? Se transporta en seco hasta la post cosecha. En la post cosecha le podemos dar una pequeña hidratación si queremos y si es que no pasan directamente a las cajas para guardar. Se las guarda con follaje, ¿sí? Las temperaturas de guarde deben ser cercanas a los 0 grados. Se puede utilizar plástico. Utilizamos las cajas, ¿no es cierto?, donde las vamos a guardar a las flores y las vamos a apilar en el cuarto frío. Utilizamos plástico, se coloca en las cajas del plástico. Podemos utilizar un sachet de ethyl block que nos va a ayudar a que haya producción de etileno. Se los coloca estos sachets dentro de las cajas. El momento que ya saquemos esa flor al proceso. Después de estas 2 o 3 semanas de guarde de flor, vamos a sacar los tallos de las cajas y vamos a realizarle el proceso normal de post cosecha. Sí, vamos a necesitar una hidratación. Ya vamos a hablar sobre los productos de hidratación, no en detalle porque vamos a tener un webinar después también sobre los productos que se pueden utilizar en post cosecha. Pero les voy a hablar a breve rasgo cuáles serían las condiciones ideales de las soluciones de hidratación. Pues después del guarde de flor, hacemos un proceso normal de post cosecha. Si es que alguien quiere que le envíe información más detallada, lo puedo hacer vía correo electrónico. Otra pregunta dice, bueno, ya dijimos del guarde de flor, también Daniel Llorente, ya... ya dice, ¿tiene experiencia con hidrataciones de calcio en post cosecha para disminuir el tema de botrytis? Bueno, no tengo mucha experiencia en eso, pero los nuevos productos que se están desarrollando para post cosecha están trabajando ahora mucho con lo que es nanotecnología. Y existen ya investigaciones de nanotecnología con calcio. Entonces, yo creo que esto es una labor que tenemos que hacer nosotros como industria florícola. Creo que se está haciendo muy poca investigación y desarrollo, o si es que se está haciendo investigación, esta investigación no está llegando a las fincas. Creo que tenemos que involucrar mucho a los estudiantes, a los jóvenes, en tesis de grado para empezar a desarrollar nuevas alternativas y nuevos productos para post cosecha. Muchos de los productos de post cosecha se importan. Qué dicha sería que podamos realizarlos aquí mismo, ¿no es cierto? Con información de las propias fincas. Ya, factores para el desarrollo de botrytis en post cosecha. Bueno, la botrytis es un problema que lo podemos llegar a tener por temperaturas altas y por humedades relativas demasiado altas, también por condensación. Entonces, esos son factores
súper importantes que debemos tomar en cuenta. Bueno, recomendaciones para control de botrytis en estatis también. Bueno, en estatis no tengo muchas experiencias recientes. Yo las trabajé al estatis hace muchos años. El estatis es un producto que sí se le puede hacer una inmersión para botrytis en cuarto frío, no en cuarto frío, sino en post cosecha, una inmersión con productos botricidas, pero el estatis es muy difícil que se seque totalmente. Y esto puede ser contraproducente el momento que ya se empaca y el producto está totalmente húmedo. Ahí vamos a tener peores problemas de botrytis. Entonces, hay que tomar esto muy en cuenta. Si es que tenemos muchos problemas de botrytis, esta botrytis probablemente ya comienza en campo. Y en la post cosecha lo que deberíamos hacer es tratar de utilizar productos más en seco. Bueno, Cristian Córdoba también de Valle Flor, saludos. Recomendaciones para optimizar empaques de flores de verano. Ya vamos a hablar sobre los empaques. Bueno, voy a continuar con la charla y poco a poco voy a ir desarrollando el resto de preguntas que van apareciendo. Bueno, me quedé un poco en el tema de la longevidad y qué otros factores afectan la longevidad de la flor. Uno de estos factores es la hidratación, ¿no es cierto? Y en la hidratación tenemos varios estados o varias etapas. Yo creo que una de las más importantes es la de la absorción. ¿Y por qué la vamos a poner así como súper importante? Porque hay que recordar que las flores toman el 90% del agua que absorben o que van a llegar al tallo, lo toman en los primeros 35-40 minutos después de haber sido cortadas. Entonces, imagínense, y muchas veces ese proceso no lo realizamos bien. Yo visito a veces fincas y en lo que primero que yo me fijo cuando yo voy recorriendo el campo es en las estaciones de corte. ¿Cómo están estas estaciones de corte? Hace poco estuve en una finca en Colombia en la que estuvimos viendo las estaciones de corte de las hidrangeas y lamentablemente no tenían solución de hidratación. Estaban cortándolas en seco. Entonces, eso fue lo primero que yo sugerí como corrección. ¿Sí? Es súper importante las estaciones de corte en las fincas. Deben ser estaciones que tengan sombra, que estén bien dotadas de agua constantemente, que tengan un lugar en los que puedan ser lavados los tachos donde se recolecta el agua y donde se coloca la flor. Deben tener una súper buena calidad de agua. Se pueden utilizar productos bactericidas para eliminar a bacterias, ¿no es cierto?, que van a que si se producen en estas soluciones de hidratación, en el momento que nosotros coloquemos la flor, van a bloquear los haces vasculares y no van a permitir que esa agua vaya hacia los tallos. Entonces, es súper importante que tomemos esto en cuenta. Y si no queremos hacer una hidratación en campo, porque no tenemos las condiciones, porque no tenemos un acceso fácil al agua, porque vemos que la gente no está manejando adecuadamente y más bien, en vez de ser un beneficio, nos está causando problemas, podemos cortar y cosechar en seco directamente a la post cosecha, pero tiene que ser sumamente rápido. Entonces, para eso se utilizan los cablevías. Esto debe ser sumamente rápido. Recordemos nuevamente que el 90% del agua que toma el tallo ocurre entre los 30 y 45 primeros minutos después del corte. Entonces, es fundamental esta agua de absorción. Si es que utilizamos o queremos utilizar alguna solución de hidratación en el campo, debemos utilizar productos que sean estables, de descarga lenta. Eso quiere decir que poco a poco van a ir
descargando, digamos, sus ingredientes activos, o no se van a ir volatilizando o perdiendo sus características muy rápidamente. Existen, por ejemplo, ahora unas pastillas de hipoclorito que uno las puede poner en el agua, es súper fácil transportarlas al campo. No es líquido, sino es una pastilla que le colocamos en el tacho y esto poco a poco se va mezclando con el agua. Y ahí nosotros podemos garantizar que esta agua contenga la misma concentración de producto en el tiempo. Debemos también recordar que tenemos que empezar con dosis altas de estos productos para que poco a poco, en el transcurso del día, vayan bajando mientras se van volatilizando, se van perdiendo también el momento que nosotros estamos poniendo la flor, metiendo y sacando bonches. Se pueden empezar, por ejemplo, con hipoclorito. Si utilizamos hipoclorito, podemos utilizar más o menos entre unas 40 y 60 partes por millón y los vamos a ir monitoreando en el día para saber cómo están las condiciones de agua de estas soluciones de hidratación de campo. Y la teoría dice que con unas 4 o 5 partes por millón son suficientes, o sea que si vamos monitoreando desde las 40 o 60 partes por millón iniciales y llegamos a 5, digamos que estamos cubiertos. Pero eso va a depender de las variedades y va a depender de algunas condiciones. Yo les diría que se queden entre 10 y 20 partes por millón como mínimo. Eso es lo que realmente a mí me hace sentir un poco más tranquila cuando se hace un monitoreo. Y bien, estamos hablando de hidratación y vamos a ir un poquito más allá, ¿no es cierto? Ya nos vamos a ir adentrando en el tema de la poscosecha en sí. Y una vez que nosotros transportamos los tallos al campo, tenemos el agua, vamos a querer darles hidratación, ¿no es cierto? O sea, esta la llamamos el agua de transporte, o sea, el agua que se va a transportar en el tallo. ¿Y por qué también es importante que tomemos esto súper en cuenta? Porque muchas veces podemos tener estos tallos bloqueados que no van a permitir este transporte. Estos bloqueos pueden ocurrir por bacterias, ya lo mencionamos. Sin embargo, este bloqueo por bacterias es en la parte más bajera del tallo, entre los primeros 3 y 5 centímetros del tallo. Pero existen bloqueos que pueden darse por embolias aéreas. ¿Qué significa eso? Que cortamos y entró una burbuja de aire en el tallo. Si es que esto ocurre, no vamos a lograr que el tallo se hidrate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar obviamente las embolias aéreas. Se debe cortar y colocar inmediatamente en agua. Si es que eso no sucede, el momento que nosotros cortamos, colocamos en agua, pero la cantidad de agua debe ser mucho más alta para que, por efectos de gravitación, se logre eliminar estas burbujas de aire y nuevamente exista ese paso para el transporte de agua. Podemos utilizar también agentes coadyuvantes que nos permiten eliminar la tensión entre el tallo y el agua. Eso va a permitir que el agua fluya fácilmente a través de los tallos. Esta agua de transporte es súper importante para compensar las pérdidas que existen de agua del tallo por transpiración. Nosotros debemos entender y saber que es un proceso normal del tallo y de la planta perder agua en el momento de la transpiración, pero debemos tener un equilibrio para que no exista demasiada transpiración y se pierda demasiada agua en el tallo. ¿Sí? ¿Qué puede afectar esta pérdida de por transpiración? La temperatura. Alguien por ahí ya me preguntaba también las temperaturas ideales para post cosecha. Sí, cuando hay temperaturas muy altas, existe mayor transpiración. Entonces, las temperaturas ideales en post cosecha, en la sala, por ejemplo, deben ser temperaturas de 10 grados, 8 grados en la sala, pero ya en cuartos fríos, como les decía, nos tenemos que ir acercando a temperaturas de 0 y 2 grados para que no exista este fenómeno o haya un equilibrio de la transpiración. Esto también va a variar dependiendo de las variedades de flor.
Hay variedades de flores que no soportan temperaturas demasiado bajas, como por ejemplo las orquídeas o las flores tropicales. Eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero en resumen y como dato importante es que debemos evitar que hayan temperaturas demasiado altas, especialmente en rosas, para que la transpiración no sea tan alta. Si es que hay temperaturas altas, también se acelera el metabolismo y se empiezan a consumir carbohidratos, la energía que necesita el tallo para la apertura. Y por lo tanto, si es que nosotros no controlamos también la temperatura, no solo para efectos de la transpiración, sino vamos a perder esta energía que nos va a ayudar a nosotros a aperturar la flor el momento que llegue donde nuestro cliente final. El agua de transporte, como les decía, tiene ciertas características. Por un lado, el pH, que debe ser un pH entre, puede ser desde 3 hasta 5.5. Lo podemos utilizar ácido cítrico para bajar el pH. Porque es importante un pH más ácido, primero por el factor bactericida o germicida que nos brinda un pH más ácido, y por otro lado el pH ácido hace que se neutralicen las cargas eléctricas y que sea mucho más fácil el transporte del agua en el tallo, lo que no ocurre con un pH alcalino. Es por eso que es importante que nosotros controlemos el pH de nuestras aguas, y si tenemos aguas demasiado duras podemos utilizar productos químicos como el sulfato de aluminio, que nos permiten primero precipitar esos carbonatos y todos esos productos que nos elevan, digamos, el pH, ¿no es cierto? Se nos vuelven más alcalinos. En esta agua de transporte, alguien ya me preguntaba sobre el tema del azúcar, que ya les hablé un poquito respondiendo a la pregunta. Se puede añadir azúcar en el agua, hay algunas variedades que sí requieren azúcar en el proceso de post cosecha, y estas cantidades pueden ir entre el 2 y el 20% dependiendo de las variedades. Dependiendo de las variedades también, y se me viene a la mente ahorita el proceso de post cosecha de la gipsofila, que es muy diferente al de las rosas. Creo que sí es importante que lo comente, porque muchas veces observando un proceso de post cosecha de una variedad diferente a la que nosotros tenemos normalmente en nuestra finca, a lo mejor podemos aprender y tomar ciertas claves o tips. La gipsofila es una variedad que se la cosecha en un punto de corte cerrado de la flor. Las panículas no están totalmente abiertas, se las corta cerradas, y en post cosecha se las logra abrir, se llega a un cierto porcentaje de apertura, y cuando logramos este porcentaje de apertura ya son exportables. En el caso de la gipsofila, esta agua que nosotros vamos a utilizar va a ser colocada en lugares donde la temperatura o la flor va a estar expuesta a temperaturas altas para que pueda absorber esta agua. Las temperaturas de estos lugares de apertura, donde se va a hidratar la flor, donde van a tomar el azúcar, pueden estar entre los 20 y 25 grados o tal vez más. Requieren de humedades relativas también entre el 60 y el 80%, y esto va a lograr que la flor se logre abrir. En estas variedades como la gipsofila, otras variedades que requieren azúcar, también no sé si están directamente, ¿cómo se puede decir? No sé si están, si es directamente proporcional la relación con respecto a la sensibilidad al etileno y la necesidad de azúcar, pero por lo general en estas variedades, también en esta agua de transporte, se debe colocar
productos como el tiosulfato de plata, que inhiben o la producción de etileno, y ya vamos a hablar un poquito más a detalle sobre el etileno, pero que básicamente nos va a quitar la longevidad de la flor. En el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita específicamente de la gipsofila, si es que no utilizamos el tiosulfato de plata, vamos a perder follaje, se va a defoliar, va a empezar a marchitarse, a amarillarse por efectos del etileno. Lo mismo sucede en variedades como el delfinium, que necesitan también este tiosulfato de plata. También se puede utilizar el tiosulfato de plata en el proceso de hidratación de flor que ha sido guardada por bastante tiempo en cuarto frío. Alguien ya me preguntaba sobre el guarde de flor. El STS también puede ser utilizado para contrarrestar los efectos los efectos del etileno o inhibir la producción del etileno el momento que nosotros sacamos la flor del guarde. Eso por un lado con el agua de transporte. ¿Qué más? Bueno, voy a resumir un poco lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Los factores de calidad que son importantes, el color, la forma o el punto de corte, la sanidad. Dentro de sanidad no solo están plagas y enfermedades, también tenemos que observar el tema nutricional, que nos va a ayudar a prevenir problemas fitosanitarios. Hablamos del tema de la longevidad o la vida que puede tener los tallos desde el momento del corte hasta el momento en que llegan a nuestro cliente final, y los factores que afectan la longevidad, que son básicamente el etileno, la temperatura, el agua de hidratación, la humedad relativa en muchos casos, las variedades de flor. Eso básicamente hasta esta parte, y más o menos creo que estamos como a la mitad, un poco menos, más de la mitad, perdón, de la charla. Y voy a responder algunas de las preguntas que han ido apareciendo, y de ahí vamos a hablar ya de los procesos de post cosecha, que realmente son ya como muy estandarizados. Sí, los vamos a topar brevemente, pero quisiera que dejarles una idea súper clara de que este es un momento súper crucial para nosotros, en la que vamos a tener que reducir muchos de los procesos en post cosecha para reducir costos, para optimizar el personal que nosotros vamos a tener. Y si ustedes observan procesos de post cosecha de otros tipos de productos, vemos que existe una tendencia de ir reduciendo los procesos. Ah, ya. Bueno, vamos a leer algunas preguntas. Dice, buenos días, es importante saber con exactitud los días de rotación si se va a utilizar azúcar para evitar las cargas bacterianas. Sí, bueno, sí es importante esto saber, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a rotar? Bueno, si es que nosotros utilizamos productos bactericidas en las soluciones de hidratación que tienen azúcar, no deberías tener problemas de bacterias. Sin embargo, si es que uno hace un recorrido por la post cosecha y hace un recorrido, digamos, súper espontáneo, a lo mejor en una hora en la que la gente no piensa que uno está controlando el tema de soluciones de hidratación, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y muchas veces estamos pensando como técnicos que todo está bien, que las soluciones de hidratación están bien, que no hay problemas de bacterias, pero nosotros podemos hacer monitoreos en post cosecha. Se pueden comprar unos kits que son unas especies como de tarjetas, son unos kits para control de bacterias. Uno coloca en estos kits unas gotitas de la solución de hidratación y lo va dejando. Son unas como unas cajas Petri en realidad, o están hechos de esta solución de los Petris, del agar que se utiliza para las cajas Petri,
y ahí pues vamos a poder observar cómo se van reproduciendo las bacterias de la solución de hidratación. O sea, visualmente a lo mejor vemos que todo está bien, pero el momento que ya empezamos a hacer monitoreos de las soluciones de hidratación, nos podemos llevar muchas sorpresas. Si es que se utiliza un buen producto bactericida, no deberíamos ver que el crecimiento es súper rápido. Yo he tenido experiencia de realizar monitoreos con buenos productos y uno puede ver que al cuarto día no tienes nada de producción de bacterias. En otros productos que sí se ve. ¿Sí? Es importante también la limpieza de los contenedores donde nosotros estamos hidratando la flor. ¿Sí? Estos contenedores deberían preferiblemente tener agua continua, o sea, que nosotros nos facilite el lavado y que permita también que podamos tener agua continua para que se vayan lavando y limpiando estos contenedores. ¿Cómo bajar costos en post cosecha? Excelente pregunta. Hay muchas formas. Sí, primero, tomando en cuenta, como les decía, los factores que pueden afectar la calidad en el campo. Si nosotros hacemos controles muy estrictos de estos factores, vamos a disminuir las pérdidas en cosecha. Por otro lado, es súper importante que nosotros podamos capacitar a la gente para que estén en capacidad de tomar correctivos en torno a soluciones de hidratación, encontrar soluciones de hidratación que sean adecuadas, que nos permitan reutilizarlas por más tiempo, utilizar productos también de bajo costo. Podemos también hacer nuestros propios productos de post cosecha. Existen muchas fórmulas y maneras de hacerlo. Simplemente muchas veces nos hemos quedado como en la zona de confort y no nos atrevemos a experimentar y a desarrollar nuestros propios productos, que lo podemos hacer. Otra forma que se me ocurre de bajar costos es en este tiempo de crisis, probablemente vamos a necesitar utilizar gente de cultivo para post cosecha. Y muchas veces esas personas no están suficientemente capacitadas para realizar los procesos de post cosecha. Entonces necesitamos empezar a capacitar a la gente, estandarizar procesos. Podemos también empezar a trabajar con empaques. Muchas veces en las post cosechas tenemos un sinnúmero de empaques y tenemos que ver cuáles son los más óptimos. Probablemente en estos momentos empezaremos a exportar a mercados muy específicos, y estos mercados específicos a lo mejor van a tener ciertos tipos de cajas, ciertos tipos de empaques, y vamos a tener que desechar muchos de los que ya tenemos a lo mejor en stock. Tenemos que empezar a evaluar esto para empezar a trabajar en lo que realmente vamos a necesitar en las post cosechas, no desperdiciar, no tener demasiados inventarios y stock de materiales de post cosecha, que eso también implica un costo para las fincas. Bueno, lo de botritis ya hablamos. Vamos a cruzar información sobre procesos de guarde de flor. En el proceso de guarde de flor es un poco ir aprendiendo de nuestros errores. O sea, tenemos que empezar a hacer guardes de flor, independientemente de que vayamos a utilizar flor que hayamos guardado. Empezar a hacer ensayos es súper importante. Muchas veces las fincas dejan de hacer ensayos y pierden un poco como esa capacidad de poder tomar acciones en momentos difíciles, porque no tenemos realmente las herramientas, no hemos hecho ensayos, no tenemos datos claros. Yo les traje también el día de hoy aquí algo que me pareció súper importante y muy interesante, que es un brixómetro que se utiliza para post cosecha de frutas, pero que también se puede utilizar para post cosecha de flores. Ustedes me dirán, ¿cómo se utiliza esto? Es algo que tenemos que aprender. Estamos hablando de que las reservas de carbohidratos y de azúcares son importantes para la post cosecha, pero alguna vez alguno de ustedes
ha medido qué cantidad de azúcar tienen los tallos de rosas o los tallos de gipsofila o las hojas o las flores? Probablemente no, y simplemente asumimos y pensamos que estamos haciendo bien nuestro proceso. Entonces empecemos a utilizar este tipo de aparatos o de implementos que se utilizan en otras industrias. Yo hace algunos años seguí un curso sobre innovación en la Universidad de Babson, que es la número uno en innovación y emprendimiento en el mundo. Por 50 años consecutivos ha recibido el premio en innovación y emprendimiento. Entonces, imagínense lo que fue para mí estar en ese lugar. Pero también imagínense que el primer día de clases, la primera cosa que nos enseñaron en clase fue a copiar. Y uno como estudiante dice, o sea, ¿cómo nos van a enseñar a copiar? Y en realidad a lo que se refiere es a que debemos copiar modelos de negocios de otras industrias o prácticas de otras industrias que se puedan aplicar a lo que nosotros hacemos. Entonces, yo vi esto de los brixómetros en otro país y me pareció súper interesante y por eso lo traje. Y podemos empezar a utilizarlo para llevar información más específica, tener más información, más datos para poder tomar mejores información. Saludos a la gente también de Gipso. Muchas gracias. En claveles, excelente. Realmente no he trabajado mucho en claveles, voy a ser muy sincera. Sí he tenido claveles en post cosecha, que he tenido que realizar procesos de post cosecha. Lo que creo que es súper clave en claveles es el tema del etileno. Si son sensibles al etileno, eso significa que vamos a tener que utilizar productos que inhiban la producción de etileno, como el STS o el sulfato de plata. En post cosecha, problemas graves que se pueden llegar a tener es la presencia de minadores, ¿no es cierto? Es una plaga cuarentenaria sumamente grave. Hay mercados que no nos permiten ingresar la flor si es que encuentran una larva de minador en los tallos de los claveles. Y por eso, como les decía, es súper importante que entendamos que la post cosecha no empieza en el cuarto de post cosecha, empieza en el campo. Entonces, si nosotros hacemos un control de minador, controles físicos, como la utilización de aspiradoras de minadores en campo, trampas, también el control químico, ¿por qué no desarrollar controladores biológicos para minador que van a ser mucho más amigables con el medio ambiente? Pero realmente esto no se lo está haciendo en las fincas o se lo hace muy mínimamente. Por otro lado, también creo que es importante que compartamos esta información con las fincas. Yo pienso que esta no es una época para guardarse la información. No sirve de nada tener información si no la podemos compartir. Entonces, si es que tú estás teniendo éxitos con algún controlador biológico, compártelo, coméntalo. Yo he trabajado muy de cerca de los controladores de ácaros biológicos en fincas y cómo estos pueden ayudar a disminuir notablemente las poblaciones de ácaros que son consideradas como una plaga. Cómo nosotros podemos utilizarlos fácilmente con sistemas realmente muy caseros, incluso que sí requieren de personal capacitado, obviamente, porque sí necesitamos aprender a manejarlos, son seres vivos, necesitamos aprender a multiplicarnos, a multiplicarlos, a preservarlos una vez que ya los aplicamos en el campo. No podemos, por ejemplo, aplicar un producto químico si es que hemos utilizado un ácaro benéfico. O se tienen que encontrar los productos químicos que no los vayan a perjudicar demasiado. Entonces, si tú sabes, si tú conoces, compártelo. Sí, eso con respecto a los claveles. Por aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a ir recopilando todos los correos electrónicos que van apareciendo aquí para enviarles la información.
Por favor, si me pueden poner sus correos y poner las preguntas puntuales y específicas. Yo les voy a poner en este momento mi correo electrónico también. Bueno, guarde de flor, vamos a compartir. Eso es una pregunta muy, muy, mucho que se repite. ¿Cuál es la mejor solución de hidratación para esta época de crisis? Excelente pregunta. Lo más importante, mantener un agua limpia, ¿no es cierto? Libre de bacterias. O sea, ahorita nosotros podemos utilizar muchos productos como el hipoclorito, que es sumamente económico y que nos va a permitir tener aguas limpias. Existen otros productos también que están en el mercado, lamentablemente, que nos llegan al Ecuador. Como les decía, existen unas pastillas de cloro, ¿cómo se dice? De que van produciendo, soltando el cloro, digamos, muy lentamente, que pueden durar hasta 8 o 12 días el agua de la solución de hidratación en vez de 2 o 3. Entonces, eso también se puede utilizar. Hay variedades que no necesitan azúcar, y muchas veces yo veo en fincas que les ponen azúcar a las variedades que no necesitan. Hay variedades como el Hipericum que no necesitan una solución de hidratación demasiado compleja, no necesitan azúcar, no necesitamos darle STS, podemos abaratar los costos. Necesitamos conocer exactamente bien las variedades de flor. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Dice, utilizamos para hidratación Crisal RBB. ¿Cuántos días de rotación se puede tener en solución en el cuarto frío? Bueno, el Crisal, muchas de las soluciones de Crisal tienen azúcar, ¿no es cierto? Y esto significa que no las vamos a poder tener demasiado tiempo en los cuartos de rotación. Lo que yo te diría ahí es que muestres, ¿sí? Que hagas un muestreo, ¿no es cierto? Primero de saber realmente la cantidad de azúcar que estás teniendo inicialmente. No creo que lo puedes saber porque realmente en las etiquetas de los productos no te dice la cantidad inicial de los componentes. Pero sí podrías hacer un análisis, ¿no es cierto?, del agua en diferentes días. Y lo que te voy a decir, o sea, tienes que, lo principal que tienes que controlar es las bacterias. Bien, creo que, bueno, les voy a poner mi correo electrónico. Más información. Y bueno, voy a terminar ya prácticamente esta charla solo revisando los pasos de post cosecha, ¿no es cierto? Algunas generalidades rápidas. Bueno, ya hablamos de la producción, hablamos de la post cosecha, el punto de corte, el control de los factores externos, que son súper importantes. Cuando llegan a la post cosecha, lo hemos dado ya una hidratación. Van a las áreas de clasificación la flor, independientemente de las variedades, tenemos que clasificar la flor en grados, ya sea por longitud, por tamaño de botón, por peso de los ramos en el caso de la gipsofila, diámetro de cabeza en el caso de las hidrangeas, el número de botones florales, por ejemplo, en el caso del Eryngium. Tenemos ahí que observar la rectitud de los tallos, ausencia de defectos, la madurez, la uniformidad, ¿no es cierto?, del punto de corte, la calidad del follaje, que también es sumamente importante. Hay variedades que, por ejemplo, las hortensias que no se exportan con follaje porque a través del follaje ellas pierden demasiada humedad y eso les va a disminuir la vida en florero. Entonces, nosotros tenemos que tener súper claros estos parámetros para cada una de nuestras variedades. Luego vamos a hacer los ramos, ¿no es cierto? Los ramos pueden ir entre 3 tallos, 5 tallos, dependiendo de la variedad. En rosas, entre 10 y 25 tallos. Se van haciendo los bonches, se van colocando los capuchones, el material de empaque. Es súper importante también que analicemos el material de empaque. ¿Qué nos está funcionando para gipsofila? ¿No es cierto? A lo mejor necesitamos un capuchón que nos permita un mayor paso del aire
para que la flor llegue en mejores condiciones, no se condense la humedad en los capuchones. Hay otras variedades que funcionan muy bien con papel. He visto últimamente algunas variedades que se están empacando con esta tela como de cambrela para evitar el maltrato. En gerberas, por ejemplo, se utiliza unas mallas también que nos permiten mantener los pétalos en una buena posición y que no sufran daño mecánico. Y las orquídeas también se transportan en otro tipo de empaques. Necesitan estos tubitos como de ensayo plásticos para poner ahí, ¿no es cierto?, solución de hidratación y para que estas orquídeas puedan viajar bien. Es importante las dimensiones de las cajas. Muchas veces tenemos unas dimensiones de las cajas que no nos están funcionando bien o que en el momento que llegan a los aeropuertos, por las dimensiones, son un problema para apilarlas y por lo tanto van a sufrir a lo mejor más maltrato o las colocan de una manera inadecuada. También los orificios de las cajas también son sumamente importantes para que deje pasar el aire frío que hay en los cuartos fríos que mantienen a la flor en condiciones de temperatura adecuadas. No hablamos mucho sobre el tema de cuartos fríos y de enfriamiento. Eso sí es importante y también depende de algunas variedades. Hay variedades que necesitan estar mucho más tiempo en cuarto frío, pero para llegar a tener una temperatura ideal de transporte. Sin embargo, esto también tenemos que ir a empezar a desarrollar en nuestras propias fincas y ver lo que realmente nos está funcionando. Conocer un poco más a nuestras variedades. Y finalmente el transporte, que también es algo súper importante y que muchas veces no tomamos en cuenta. El momento que estamos sacando nuestras cajas desde el cuarto frío a los camiones, muchas veces esos camiones se encuentran con sus motores apagados, no están enfriando, no están en la temperatura adecuada. Existen unos kits que se pueden colocar en las cajas que nos permiten monitorear las fluctuaciones de temperatura durante el transporte. Muchas veces nosotros realizamos bien el trabajo en post cosecha, mantenemos la cadena de frío en los cuartos fríos, en las cargueras, pero lamentablemente salen a otras áreas y no conservan la temperatura adecuada. Creo que se nos está terminando el tiempo y quiero concluir finalmente con el último punto, que es el factor humano, que también es clave en este momento en post cosecha. Muchas veces no estamos realmente cosechando o produciendo al 100% de la capacidad de nuestras fincas. He escuchado fincas que están cosechando o trabajando a un 30-40%. Es una situación realmente grave y es una situación que va a afectar mucho a nuestro personal en fincas. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos momentos? Es empezar a comunicar adecuadamente lo que está sucediendo, comunicar las estrategias de lo que vamos a realizar nosotros en las fincas con nuestra gente para que ellos sepan un poco y se quite esta incertidumbre que hay en este momento en las fincas. Las empresas siempre están en cambio, ¿no es cierto? El mundo está en cambio constante. Las empresas también están en cambio y en este momento el factor humano también va a empezar a un cambio, ¿sí? Y debemos preparar a nuestro personal para que se adapten a estos cambios que estamos sufriendo, ¿sí? Como ya les había mencionado anteriormente, a lo mejor vamos a tener que capacitar a la gente del campo para que realice labores de post cosecha. Esa capacitación no va a ser de un día al otro, son muchas cosas que la gente tendrá que aprender, o viceversa, la gente de post cosecha tendrá que aprender las cosas del campo. Necesitamos estandarizar procesos, necesitamos tener información adecuada.
Necesitamos tener esa información disponible para todos, para que cualquier persona esté en capacidad de hacer un bonche de rosas, para que cualquier persona pueda controlar las soluciones de hidratación, para que cualquier persona sepa que una temperatura del cuarto frío debe ser de tantos grados. Tenemos que empezar a capacitar a nuestro personal. Debemos fomentar también un ambiente laboral adecuado. Tenemos que velar en este momento también por la salud de nuestros trabajadores, ¿no es cierto? A lo mejor proveerles de un lugar en los que ellos puedan acercarse a un dispensario médico, si es que ellos tienen algún síntoma, ya sea del virus que tenemos actualmente o de cualquier otro problema, que la gente esté en capacidad de acceder a estos servicios por parte de nosotros, porque sin la gente nosotros no podemos trabajar. Tenemos que tener eso súper claro. Como les dije, debemos empezar a comunicar a la gente, hay mucha incertidumbre, tenemos que promover el trabajo en equipo, socializar las estrategias y los objetivos de nuestra empresa, las metas al corto y a largo plazo para que la gente sepa hacia dónde vamos. Si bien es cierto, hay mucha incertidumbre, tenemos que irnos ajustando, tenemos que ir viendo nuevas estrategias, nuevos mercados, pero la gente también necesita saber. Y muchas veces no comunicamos esto a nuestra gente, a nuestro personal. Y es súper importante que lo hagamos. Tenemos que, por otro lado, motivarlos a continuar, motivarlos a ser optimistas, motivarlos a seguirse preparando. Ahora hay una tendencia muy clara de la gente de estarse preparando todo el tiempo. Es una tendencia mundial. Y nosotros tenemos que fomentar eso en nuestras fincas, promover el liderazgo. Seguramente habrá mucha gente que está por ahí escondida o que a la que no le hemos dado esa oportunidad de convertirse en un líder, de convertirse en una persona que nos pueda ayudar a crecer como empresa, que nos pueda ayudar a formar estos equipos de trabajo. Fomentemos también el liderazgo, capacitémosles, demos las herramientas. Por otro lado, demos las herramientas tecnológicas. Ahora más que nunca vemos que la tecnología nos va a permitir realizar cosas de manera remota, a distancia, como este webinar. Lo mismo podemos hacer con nuestra gente de campo. Existen aplicaciones de celular, ¿no es cierto?, para nuestros dispositivos móviles que nos permiten acercarnos hacia nuestra gente. Démosles capacitación, por ejemplo, en este momento de manejo del tiempo. Como muchas personas están trabajando desde casa y no saben cómo manejar su tiempo adecuadamente, no saben cómo organizarse, no saben cómo comunicarse adecuadamente. Proveámosles a nuestro personal de todas estas herramientas de capacitación. Y bueno, finalmente, quisiera mandarles a todos un abrazo sumamente fuerte, mucho optimismo. Recordemos que todos los que estamos involucrados en la industria florícola estamos luchando por sacar nuestras empresas adelante, por mejorar, por ser cada día mejores, llevar a nuestros clientes y nuestros consumidores el mejor producto, la mejor calidad, el nombre de nuestro país súper en alto siempre. Y quiero motivarles en este día para que vayamos regresando a nuestras raíces, desempolvemos esos libros que tenemos por ahí guardados, estudiemos, preparémonos, capacitémonos, motivemos también a nuestra gente que está en las fincas y yo creo que juntos vamos a poder salir adelante. Sí, vamos a salir adelante. Este es básicamente el webinar que yo quería dedicarles el día de hoy. Espero que les haya servido la información. Sé que hay muchas preguntas y que ya las hemos respondido. Si es que tienen alguna pregunta adicional, por favor, diríjanse a mi correo electrónico. Colster@agroplantas.com. Estoy para servirles.
Estoy también en las redes sociales, porque si no estás ahora en las redes sociales, tampoco estás conectado con el mundo. Así que también me pueden encontrar como Rosana Carrasco Innovation. Y estoy a las órdenes para todos. Lo que necesiten, pueden contactarme. No sé si María José quiere añadir algo más. No sé si María José está. Sí. Me escucha, escucha. Sí, María José, no sé si quieres añadir algo más para cerrar ya este webinar. No, Rosana, muchísimas gracias por esto. No, creo que nos ha ido excelente toda la información que has compartido. Y después de esto, pues, deben estar atentos porque vamos a tener la continuación, tal como lo mencionó en un inicio Rosana. Entonces, estén atentos para abordar temas más a profundidad sobre la hidratación justamente y guarde de flor. Entonces, eso es, sí, es sí. Lo que yo les voy a decir por ahora. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias por estas maravillosas flores que alegran mi vida en esta cuarentena. Así que estoy muy feliz y les mando un abrazo a todos.